Hoy, en mi opinión de empatía. Estos últimos episodios he pensado en algo. ¿Por qué sigo poniendo spoilers en los títulos? Tiene respuesta fácil, para atraer. Si nos damos cuenta, el título es un ultra resumen. Un subtítulo sería un ultra resumen de una parte. La introducción es un resumen. El desarrollo se podría extender cuanto uno quiera. La conclusión es otro resumen, pero esta vez de lo que se descubrió en el desarrollo. Todo lo que hacemos, decimos y hasta pensamos tiene estas fases, aunque no nos demos cuenta de ello. Así como dice el título, hoy hablaré de la empatía. Quiero empezar rudo y vamos a hacer un subtítulo llamado Definiciones, porque ya saben, me encanta definir chingaderas. Empatía lleva acento en la I, además está definido como sentimiento de identificación con algo o alguien, y también capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Pensemos un poco en la primera palabra de la definición, sentimiento. Comúnmente confundimos los sentimientos y las emociones, pero existe una diferencia fundamental que hace al ser humano especial en estos aspectos. Las emociones son una respuesta neuroquímica y hormonal que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Las emociones son procesos fisiológicos primarios, instintivos e involuntarios. Las emociones no se pueden controlar. Se dice que existen 5 emociones primarias. Todos las conocemos y las hemos sentido. Sí, sí las ha sentido, no se haga el que no. Son enfado, miedo, felicidad, amor y tristeza. Se dice que estas emociones las compartimos con los animales. Están ahí, no son racionales, no las pensamos. Aquí viene la magia del ser humano. El sentimiento lo pensamos, el sentimiento es racional. Es el resultado, de hecho, de racionalizar una emoción. Por eso están unidos y podrían ser confundidos. Otra cosa que podríamos decir de los sentimientos es que son aprendidos. Las emociones son temporales, suceden en respuesta a una situación concreta. Los sentimientos pueden ser duraderos y pueden o no ser congruentes con nuestra conducta, ya que podemos ocultarlos. Podemos deducir que la empatía es un sentimiento, por lo tanto, es a nivel consciente. Sin embargo, debería ser disparado por una emoción. En la segunda definición, se lee que es una capacidad. Esto nos confirma que se aprende y es que no se puede ser empático sin una serie de comportamientos aprendidos. No puedes esperar que el niño que nunca recibió apoyo sepa cómo apoyar. Pensemos en una situación que nos ha pasado a la mayoría. Casi nunca sabemos cómo reaccionar al llanto de alguien más. Es difícil saber qué hacer. Incluso con el llanto propio es difícil definirlo qué es lo que queremos o necesitamos. Otra palabra de interés en las definiciones es la identificación. Cuando nos identificamos con algo o alguien, estamos reconociendo, por definición, que se es distinto, pero se asumen rasgos de similitud. Se puede ser diferente, pero desde un punto de vista se es similar. Todos tenemos emociones. Todos reaccionamos de una forma socialmente aceptada ante esas emociones. Esos son los sentimientos. Son racionales, los aprendimos de la mayor parte de la sociedad. Por eso son aceptados. La naturaleza del ser humano divide las cosas en dos grupos y en jerarquías. Por eso tenemos sentimientos positivos y sentimientos negativos. Sin importar si son positivos o negativos, todos son necesarios para el desarrollo humano. Existe una lista interminable de sentimientos, pero se pueden dividir en sentimientos de tristeza, alegría, enfado, amor, miedo, sorpresa y asco. La última parte de la definición habla de compartir esas emociones y sentimientos. Esto no quiere decir que se tenga propiamente que sentir. Lamentablemente la empatía no es innata, se tiene que aprender. Afortunadamente, se pueden dar las condiciones para que se aprenda. Existen historias distópicas donde un asesino perdona la vida de alguien porque se identificó de una u otra forma. Se podría malentender este sentimiento de empatía. El trato animal es un ejemplo de ello. La humanización de los animales es una muestra. A pesar de que las mascotas, perros, gatos, tortugas, conejos o peces puedan crear apego emocional con su dueño, el dueño podría creer que esa relación tiene una afinidad empática. Para nosotros,
como humanos, lo identificamos de esa manera. Para el animalito, es una reacción emocional. La empatía está calificada también como un valor, entendiendo valor como esos atributos humanos que nos ayudan a sobrevivir en sociedad. Ya sabemos que nos gustan las cosas blancas y negras. No me refiero al color, quiero decir que nos gusta ver dos polos de la misma cosa. Como inventamos los valores, también inventamos los antivalores. Los antivalores son lo contrario a los valores. Son las reglas o normas personales negativas que se desarrollan. Al igual que los valores, son aprendidos. Existe un punto de inflexión en el comportamiento humano que se rige por la respuesta a una pregunta. ¿Qué hago? Todo mundo, en algún momento de su vida, ha experimentado esa sensación de no saber qué hacer. Lo podríamos imaginar en un plano físico igual que en las caricaturas. Un angelito en la diestra, sobre el hombro, aconsejando de manera positiva, pero también el pequeño demonio a la siniestra que nos aconseja desde un punto de vista más egoísta y en favor de nuestro propio beneficio. Pongámoslo en un ejemplo práctico. Los que han extraviado su cartera, bolso o billetera saben la frustración que se siente. Primero es el susto por lo material, lo tangible, el dinero en efectivo que pudiera contener. Segundo, el miedo de que alguna tarjeta sea utilizada sin consentimiento y las consecuencias a mediano o largo plazo. Esto pasa a un término menos doloroso cuando recordamos que las tarjetas de banco se recuperan después de hacer una larga fila, llenar documentos, firmarlos y presentar una identificación oficial con fotografía, que también estaba en la cartera. Antes de todo esto, hay que ir a una oficina del INE previa cita, presentar comprobante de domicilio, acta de nacimiento y otra identificación con fotografía. Si tienes pasaporte, estás salvado. A veces no es el caso, entonces estás perdido. Hay que llevar a dos testigos que digan que tú eres tú. La licencia de conducir es otro pedo. Sí, dije pedo. Soy adulto. Puedo decir grosería. Tengo desde los 18 años manejando. He tenido solo una licencia. ¿La razón? Burocracia. Pero la burocracia no tiene nada de malo. Lo malo es lo ineficiente que es. Gente que no quiere atender al público es increpada por gente que no quiere ir a hacer trámites y se genera un círculo de mala atención. Pero ese es tema de otro episodio. Cuando perdiste tu dinero, documentos y estuvo en peligro tu identidad, se generan en ti una infinidad de emociones y sentimientos. Probablemente, si has pasado por esto, en tu cabeza estará el pensamiento: esto no se lo deseo a nadie. Esa, mi amigo, es la empatía. Si por otro lado, eres el afortunado en encontrar una cartera, bolso o billetera, te preguntarás, ¿qué hago? Y por tu cabeza pasarán un montón de ideas. Me quedo con el dinero y las tarjetas y uso lo que pueda. Me quedo con el dinero y la dejo donde estaba. Me quedo con el dinero y la entrego en un lugar seguro. Y la que me gusta a mí. Busco activamente al propietario para evitar desajustes económicos frustrantes. Pérdida de documentos que para su recuperación es frustrante y le generó un recuerdo positivo para que él quiera saber qué se siente que alguien te ayude y de esa manera ayude. Dentro de la especie humana existen transgresores de las leyes, reglas o normas de convivencia. La mayoría del tiempo estos criminales actúan por un beneficio personal. Pueden ser cosas tan simples como buscar suplir una necesidad física hasta cosas tan complicadas como la necesidad de control sobre las masas. Voy a ser más preciso. La clase política. ¿Alguna vez alguien ha pensado si un político entra en ese mundo sin pensar en el beneficio económico del que se hará acreedor? Tengo 34 años tratando de imaginar cómo un profesionista se prepara o por lo menos trata de prepararse para trabajar gratis. Sería muy difícil encontrar a alguien a quien no le importe el beneficio económico. Sin embargo, cuando los encontramos es porque simplemente quieren evitar los problemas que vienen con la responsabilidad de una posición de un trabajo bien pagado. A mayor responsabilidad, mayor remuneración. He conocido gente muy clavada en la política, que realmente no le importa participar gratuitamente. Claro que su participación se limita al voto seguro hacia el partido del que son militantes. Por militante me refiero a que están registrados oficialmente en el partido. Sin embargo, la mayoría dirán que algún familiar tiene una candidatura y quieren elegirlo, porque el familiar hará uso del recurso público, no de una manera equitativa, sino de una manera que los beneficie a ellos, sus cercanos, porque los que tienen la administración benefician a los suyos. Solo puedo pensar en lo egoísta de esto. También tengo excompañeros de la universidad que durante sus estudios iniciaron su carrera política.
Asistían a marchas y registros en partidos que fueron pagados con una orden de tacos y una coquita de botella. Subiendo el escalón, prestaron servicios profesionales de consultoría a algún candidato que disponía de recursos. Puede ser que hayan sido bien pagados. Eso se conoce como malversación. O mal pagados. Eso se conoce como lamebotas. Cobras barato, te haces amigo del candidato y este te jala a donde vaya. La política tiene sus propias reglas de convivencia. Esta convivencia nada tiene que ver con el ciudadano de a pie. Pero regresemos a la empatía. Para su servidor, no existe nadie que represente el antivalor de la empatía más que un político. Esto porque el egoísmo los define. Sin embargo, el egoísmo no es malo. Nuevamente, predico el equilibrio. Empatía en exceso se puede convertir en algo malo para la salud personal. Egoísmo en exceso también. Creo que el ser humano debe tener bien definido, de manera personal y bien establecida, sus extremos, sus límites de operación. Pero más que definirlos, conocerlos, porque como toda máquina, puede funcionar en un límite, pero solo por un tiempo. El robo es una muestra de la falta de empatía, es una muestra de egoísmo. Robas por el deseo de obtener algo que no puedes tener por el mérito que requiere. Existen ladrones de crédito en los trabajos, roban el trabajo de los demás presentándolo como propio, si no completo, al menos en parte. Ladrones de energía que se roban la energía de las personas positivas con comentarios negativos porque ellos no pueden pensar de esa manera positiva. Ladrones de lo material, que roban objetos porque no tienen la capacidad de obtenerlo de manera legal. Pero existe polarización porque ¿es malo aquel que roba para no morir de hambre? ¿En qué piensa este tipo de ladrón? Esto me hace reflexionar acerca de los límites de la ética y la moral frente a las necesidades fisiológicas. Pero ese es tema de otro episodio. Finalmente y como siempre, gracias por escuchar, compartir, reaccionar y sobre todo, opinar.